Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, ya estamos con un poquito de resaca de Goku Ultra Instinto y Vegeta Blue Evolution. Y eso que los banners no tienen ni 24 horas, pero ya los hemos consumido bastante. Y ahora mismo, pues obviamente, la gran mayoría de nosotros, o al menos en este canal, estamos pensando en qué hacer de cara al aniversario, ¿no? De si deberíamos de estar ahorrando ya para el aniversario, cosa que no aconsejo mucho, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si deberíamos de estar ahorrando pues para otro tipo de banner, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo aquí en este vídeo voy a aportar un poquito de unos cuantos datos, ¿vale? De cómo creo que son estos banners de Goku Ultra Instinto y Vegeta Blue Evolution, y qué es lo que puede llegar a pasar de aquí a que tengamos esto en la versión global, ¿vale? Porque realmente no sabemos todo lo que va a salir, ¿vale? Obviamente no podemos saber todo lo que va a salir. Por lo tanto, chavales, alguna sorpresilla y algo con súper, súper hype que nos vaya a quitar bastantes piedras para esto, para estos personajes, seguramente vaya a ocurrir, ¿vale? Así que dicho esto, chavales, como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like para mí, sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Entonces, este vídeo está full enfocado para la versión global, ¿vale, chavales? Yo sé que hay mucha gente que está en plan de guau, que no sé qué hacer, sé que se viene Gogeta Super Saiyan 4 dentro de muy poco y es un personaje que a mucha gente le llama la atención. El día del Saiyan no se sabe nada, pero yo personalmente creo que vamos a tener algo super mega hiper hype. Ya sabéis que para el día del Goku, para el Goku Day, siempre solemos tener algún Global Exclusive o alguna cosita así. Ya llevamos 2 años seguidos teniendo Global Exclusive para Goku Day, por lo tanto, se puede liar pardísima, ¿no? El año pasado fue Goku Ultra Instinto LR, el otro año fue Broly con Gohan y Goten LR, ¿vale? O sea, se puede liar bastante, 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 ¿no? Entonces, en este vídeo vamos a hablar un poquitín de qué banner es mejor del Goku Ultra Instinto y el Vegeta Blue Evolution en términos de personajes individuales, ¿vale? Y sobre todo comparándolo con algún que otro banner que hemos tenido, bueno, con el único banner que podemos comparar este pepinazo de banner, ¿vale? Porque realmente son muy, 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 muy buenos, que son los de los millones de descargas, ya que ningún otro banner anteriormente había tenido 4 LRs de Dokkan Fest, ¿no? Entonces, gente, lo tenemos por aquí, ¿vale? Lo tenemos ya por aquí todo esto. Vamos a hacernos un pelín más grande, ahí que seamos un poquito más notorios, gente. Y bueno, tenemos aquí a Goku Ultra Instinto, ¿vale? Espectacular. Ya en la misma pantalla solamente tenemos los cuatro LR, ¿vale? Que están muy, muy, muy pepino. Tenemos por aquí a Butens, tenemos aquí a Goku Ultra Instinto, tenemos por aquí a Goku Super Saiyan 4 y a Gohan LR, ¿vale? El banner de Vegetita, pues obviamente más de lo mismo, ¿no? Vegeta Super Saiyan 4, Vegeta Blue Evolution, Cell y Bellito LR, ¿vale? ¿Qué pasa? Hemos tenido en los millones de descargas, ¿vale? Que es algo que deberíamos de tener en cuenta para el año que viene, obviamente, chavales. Hemos tenido toda esta liada, ¿vale? Que también fue un banner increíble, ¿vale? Fue un banner increíble, ¿vale? Súper, mega, hiper, súper, ultra increíble, ¿vale? Tanto uno como el otro, ¿ok? O sea, estamos hablando de dos banners súper, mega, hiper, top. Entonces, personalmente, tío, personalmente, así hablando en líneas generales, creo que el mejor banner que hemos tenido hasta la fecha, ¿vale? Bajo mi punto de vista, creo que ha sido este de aquí, ¿vale? Este de aquí, creo que en cuanto a valor y personajes que hay dentro del banner, creo que ha sido el mejor banner que hemos tenido en la historia de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Sin menospreciar estos banners aquí, ¿vale? O sea, no estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que este es un poquito mejor. No estoy diciendo que estos banners sean malos, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Goku Ultra Instinto, sin duda, bajo mi punto de vista, creo que es el mejor personaje de todo el juego, ¿vale? Creo que es un personaje adicionales, críticos, esquivar, daños super tochos, animaciones super mega hiper tochas. No es el personaje que más daño hace de la historia, ¿vale? Pero sí que es el personaje que en el turno número 1 yo creo que puede dar más daño, ¿no? Entonces, tenemos por aquí, vamos a chequear el banner, ¿vale? No tenemos la vuelta de absolutamente ningún personaje. Eso, bueno, sí, de Butens y de Bellito, vale. Eso es LR. Pero fuera de eso, chavales, no tenemos la vuelta de ningún personaje, de ningún major personaje, ¿no? En plan de, que está muy bien, que es la vuelta de un LR, por lo tanto tampoco nos tenemos que volver muy locos. En plan de, hostia, qué putada, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, Gohan, espectacularmente bueno, ¿vale? Personalmente me gustó muchísimo el tema de Gohan y Piccolo, ¿vale? Me gustó muchísimo. Butens, yo personalmente estoy enamorado de esta carta, ¿vale? Me gusta muchísimo. Goku Ultra Instinto, insisto, creo que es la mejor carta del juego. Bills es una muy buena carta.
Goku Super Saiyan 2 Ángel sigue siendo una carta muy, 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 muy top, ¿vale? La gente no la utiliza, no sé por qué, no le acabará de llamar la atención, ¿no? Entiendo que un Goku Super Saiyan 2, si fuese Goku Super Saiyan 3 ya de primeras, yo creo que mucha más gente lo utilizaría, pero bueno, Goku Super Saiyan 2, por lo tanto, entiendo que la gente no lo tenga muy, muy, muy en cuenta. Luego tenemos por aquí a Goku Blue Kaioken, que bueno, su líder skill, cómo linkea con otros personajes es espectacular. Gohan, que es uno de los personajes más populares del juego y sin duda, pues, si no tiene la mejor líder skill del mejor equipo del juego, pues, queda muy, muy poquito, ¿vale? Goku Super Saiyan 4, un personaje que sigue siendo bastante, bastante, bastante poderoso. Un Goku Ultra Instinto bastante ninguneado por muchísima gente. No considero este personaje malo, no lo considero malo, nunca jamás lo consideraría malo, pero sí que obviamente, pues, a lo mejor, pues, en algún que otro eventito, pues, nos falla y el fallo es gigantesco, ¿no? Y Golden Freezer, que bueno, de momento sigue siendo el Goku, el único Goku, o sea, Goku, Golden Freezer Ángel que tenemos en el juego. Y salvo el downgrade que tiene para los personajes super, el personaje como tal está bien. No voy a decir que es el mejor personaje de la historia, pero no está nada mal, ¿no? Entonces, mucho líder de categoría, ¿vale? No tenemos ningún Eza antiguo, ni ningún posible Eza que vaya a venir en un futuro. Obviamente todo el mundo diría, pues este necesita un Eza porque está muy atrás. Sí, pero ya sabéis, de momento no estamos en el momento de Ezas a líderes de categoría, ¿vale? Entonces, como tal el personaje está muy bien, tiene personajes muy, 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 muy top. Pero yo pues echo de menos eso, ¿no? Algún Goku Super Saiyan 4 STR, por ejemplo, ¿no? En plan, un personaje que va a tener un Eza inminente, ¿ok? Personajes de ese estilo es que lo que quizás yo echo un poquito de menos en este banner, ¿vale? Pero igualmente el banner es súper, súper, súper poderoso. Quizás Bills, un poquito bueno, ¿vale? Vamos a echar un vistacito ahora mismo al banner de Vegeta, ¿vale? Pero ya os digo, simplemente con Goku Ultra Instinto yo creo que no hace falta nada más en el banner para que la gente tire, ¿vale? No hace falta absolutamente nada más. Es un personaje, vamos, es un bonito. Las animaciones son espectaculares. El personaje como tal es espectacular también. Entonces, tenemos aquí el banner de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, ¿vale? Un banner que bueno, a priori, ¿vale? Solamente con la imagen pensábamos que iba a ser mejor, ¿no? En plan de, si empezamos a hacer la comparación individual, este es mejor, o sea, Vegito es mejor que Butengs. Por mucho que a mí me guste Butengs, Vegito es mejor. Cell es mucho mejor que Gohan, salvo la líder skill, ¿vale? Pero Cell es muchísimo mejor que Gohan. Vegeta Super Saiyan 4 quizás pues es el que es un poquito, está un poquito por debajo de Cell, ¿vale? O sea, de Cell, de Goku Super Saiyan 4, ¿vale? Pero a priori, pues los LRs que teníamos están bastante, bastante top. Pero, ¿qué pasa? Este banner, ya os digo, este banner ha ganado muchísimo con la inclusión de Goku Blue Kaioken. Muchísimo. Ha ganado muchísimo. ¿Por qué? Porque esta líder skill de Goku Blue Kaioken nos va a servir para hacernos un equipo espectacular, ¿vale? Gohan, más de lo mismo, ¿vale? Entonces, este banner quizás está ahí un poquito por debajo. No por el contenido. Bueno, sí por el contenido, ¿vale? Pero no quizás por las unidades de relleno, como veis, ¿no? Golden Freezer, el nuevo Golden Freezer con Gohan Ultimate es espectacularmente bueno, ¿vale? A mí personalmente me gustó muchísimo el tema de la guardia, es, uff, cremísima, ¿vale? Cremísima, espectacular, la verdad, espectacular. Vegito, ¿qué vamos a decir de Vegito? Es un personaje súper dominante, si no es el mejor personaje del juego, es el segundo mejor personaje del juego, o el tercero, ¿vale? Pero está ahí. Vegeta Blue Evolution, que sobre papel pues parecía un poquito mejor que Goku. A mí personalmente me gusta más Goku Ultra Instinto, ¿vale? De las cositas que hace y demás, ¿vale? Vegeta es espectacular también, o sea, es muy, 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 muy bueno. Literalmente, o sea, acaban de sacar dos de los personajes más tochos, más, que no sé, que no sabría decir el adjetivo, dominantes, dominante, ¿no? Literalmente estos personajes te carrean, ¿vale? Estos personajes te hacen eventos solos, sin necesidad de absolutamente nada, ¿no? Luego tenemos por aquí a Kefla. Kefla, bueno, a mí no me gusta. No es mal personaje. Tampoco es muy allá, ¿no? No creo que sea un personaje que la gente utilice con muchísimas ganas, ¿vale? No es un personaje que digas, ¡oh, Dios, sí, increíble! ¡Wow, Kefla! Uf, ¡me muero sin Kefla!, ¿vale? Luego tenemos por aquí a Vegeta Super Saiyan 2. También otro personaje que si fuese solamente Majin Vegeta se utilizaría muchísimo más. Es una bestia de personaje, ¿vale? A mí personalmente me gusta muchísimo. Cell, que es simplemente Dios, es intocable, hace muchísimo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Vegeta Super Saiyan 4, que quizás ya estamos quemados un poquito de los
de los LRs del cuarto aniversario, ¿vale? Pero luego aquí viene lo pocho, ¿no? Hit. Dios. ¿Por qué han puesto a Hit en este banner, no? En plan de ¿por qué lo han puesto? No es mal personaje, ¿eh? No me confundáis, pero... yo, bajo mi punto de vista, creo que no, ¿no? En este caso solamente con el... Es que si lo comparamos con Goku Blue Kaioken, ¿vale? Es que no sabría cómo hacer la comparación, ¿no? En plan de Vegeta con Goku, ¿vale? Muy parecidos. Kefla con Bills, ¿vale? Muy parecidos. Y lo tendremos por aquí. Hit por Golden Freezer. Bueno, diría que Golden Freezer es un poquito más usable. Android 17, ¿vale? Que Android 17 sí que sí, el Android 17. Por muy pesado que salga, por muy Rainbow que lo tengáis, sigue siendo un personaje top, un personaje necesario para el universo número 7, un personaje bastante, bastante clave, ¿vale? Y luego pues Vegeta Blue Evolution, que bueno, sin más, ¿vale? Está ahí, junto con el Goku Ultra Instinto, pues bueno, Vegeta Blue Evolution quizás ha envejecido un poquito peor, pero sigue teniendo ahí pues su de esto, ¿no? Entonces, estos banners, chavales, ¿son mejores que los banners de los millones de descargas? Eso es una pregunta, ¿eh? No es una pregunta con reiteración, en plan de poniéndolos en duda lo que vosotros estáis pensando ahora mismo, ¿no? Realmente es una pregunta, en plan de... ¿Son mejores? Yo personalmente creo que no es mejor que este banner de aquí, pero sí que es mejor que este. En el caso este, ¿vale? Más que nada, ¿por qué? Este banner volvía, estaban bastante pepinos, Cell, Goku Super Saiyan 4, ¿vale? O sea, literalmente son los mismos LRs, pero con Bellito y con, ojo con esto, ¿vale? Líder de Majin Buu Saga y también con un Eza, ¿vale? Si estos banners hubiesen tenido un Eza, yo personalmente creo que los banners de este aniversario, si hubiesen tenido un personaje de estos con Eza, así antiguos, yo que sé, un Goku Super Saiyan 3, un Vegeta Super Saiyan 3, ¿vale? Por ejemplo, por poner ejemplo, ¿no? De Ezas así antiguos, yo creo que estos banners hubiesen ganado en valor, ¿no? Por ejemplo, aquí pues nos quitamos a Golden Freezer, ¿vale? Y aquí nos quitamos a Hit o a Kef. No, a Kef no, pero nos quitamos a Hit, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hubiesen sido banners bastante, bastante más pepinardos. Yo creo, bajo mi punto de vista. Entonces, chavales, con esto, ¿cuál es la conclusión que quiero llegar, ¿vale? Porque parece ser que el vídeo estamos simplemente mirando el banner y diciendo jijija, juja. La conclusión que quiero llegar con esto, gente, es, ¿vale la pena ahorrar ya para el aniversario? La respuesta es obviamente sí, ¿no? Más piedras tengamos para el aniversario, mejor. ¿Que se van a venir cosas mejores? La respuesta es también, ¿vale? Ya sabéis que nosotros, en la versión global, la diferencia entre aniversario y millones de descargas es solamente de 2 meses. Pero también tenemos que tener en cuenta todo lo que nos falta en la versión global, ¿vale? O sea, todo lo que nos falta en la versión global, gente, es mucho. Es mucho y hay mucho misterio, ¿vale? O sea, mañana, hoy estamos a sábado o a domingo, estamos a sábado. El lunes, chavales, llega Gogeta Super Saiyan 4, ¿vale? Llega Gogeta Super Saiyan 4, nos faltan los banners de Paikuhan y de Janemba, ¿vale? Que son banners skip para tirar los descuentos y ya está, ¿vale? Nos falta Bojack, que también es un banner bastante, bastante potente. Y también nos falta el Papu Turles, ¿vale? Que Turles, insisto, llegará en esta celebración, ¿vale? Entonces, esto no es contenido. Esto no es contenido de aquí al aniversario, ¿vale? El aniversario es en julio, ¿ok? Para aquello, no sé si lo he comentado al principio del vídeo, pero el aniversario es en julio, ¿ok? En el mes número 7 del mes, o sea, del año. Esto no es contenido para todos los meses que faltan, ¿no? Literalmente faltan 5 meses, ¿vale, gente? Faltan 5 meses. Este mes de febrero, sí, tenemos a Gogeta Super Saiyan 4 y Turles, ¿ok? Luego tendremos a Bojack, ¿vale? ¡Pum! Luego tendremos el Saiyan Day. Interrogante, no se sabe. Luego de Saiyan Day estaremos ya colocados en abril, ¿vale? En abril de momento, creo... Bueno, en abril no sé si debería llegar este Dual Dokkan Fest, ¿vale? No recuerdo bien. Pero si no es en abril, el abril lo tenemos vacío. Y en el caso de mayo, creo que mayo sí que debería llegar este Dual Dokkan Fest. Y luego nos quedaría junio entero. Que ahí pueden meter, pues, dos... O sea, como veis, faltan 4, 5, 6 banners para completar el año, para llegar al aniversario. Y son banners que literalmente de momento ni existen en Dokkan Battle. Ni en la versión global, ni en la versión japonesa, ni en ninguna de las versiones del juego, ¿vale? Por lo tanto, gente,
Ir con cuidado. Yo esto simplemente es una nota de ojito, cuidado con las piedras, ¿vale? Cuidado con las piedras, con lo que hacéis, con lo que dejáis de hacer. Si podéis, pues eso, ¿no? Ahorrar el máximo posible, pues obviamente es lo que hay que hacer, ¿vale? Lo que se debería de hacer. Pero también, gente, hay que ir con cuidadico, ¿vale? De tampoco dejar de jugar, por así decirlo, solamente porque queréis tirar para el aniversario, ¿no? Obviamente, habrá que conseguir algún personaje nuevo, o al menos intentarlo, banners que van a valer la pena, etcétera, 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 ¿vale? Así que nada, chavales, estos banners sin duda están ahí, estos nuevos banners son sin duda dos de los mejores banners que hemos tenido nunca en el juego, sin contar obviamente este Bad Banners y todo ese rollo de ofertitas, cositas garantizadas y demás. Sin duda es un pepinazo, sin duda es un pepinazo. Y veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses, si nos dejan ahorrar, que ya digo yo que no. Si nos ponen cositas con muchísimo, muchísimo hype. Yo personalmente tengo bastantes esperanzas para el día del Saiyan. Así que a ver qué es lo que ocurre con todo esto, gente, y demás, ¿vale? Así que nada, espero eso, chavales, que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejar un pedazo de like de flama. Si sois nuevos por aquí, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Y nos vemos dentro de un ratito con más vídeos de Dragon Ball Z, Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. ¡Ay!